Pamela Cerdeira, regresamos contigo. Estás allá en Hidalgo con más detalles de estas afectaciones. Adelante, Pamela, vamos contigo. Así es, Poncho. Gracias, Poncho. Buenos días. Estamos en la calle de Leandro Valle, en el centro. Está conmigo Daniel, habitante de esta casa. Daniel, me estabas contando cómo ha sido esto desde que empezó. ¿Recibieron algún aviso para evacuar? ¿Cómo lo has vivido? Buenos días. Mira, pues no, en el momento, el día de la primera inundación, las autoridades solo nunca nos comentaron que había que evacuar ni nada. Casi, yo creo que una hora antes de que se desbordaran los ríos por completo, pasaron a comentar que había crecidas en el río y que pues era probable que se desbordara, pero no fue nada organizado, no fue nada. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba pequeño y había probabilidades de que se desbordara, y desde las 6 de la tarde la gente la estuvieron previniendo. ¿Qué hiciste entonces? Pues pudimos, mi mamá, su casa es de la parte de abajo. Nos alcanzamos a subir unas poquitas cosas a un departamento que es donde vive mi hermano, en la segunda planta, que es un poco de electrodomésticos, unos refris y cosas, pero muy, muy poco, ¿no? ¿Podemos entrar a tu casa? Si ven, ya aquí hay pues un montón de cosas que ha tenido que sacar. Ahí está una lavadora. Estas son cosas que pues evidentemente estamos viendo si de alguna forma las podemos recuperar o se van a perder. Pues esta es agua negra. Lo más real es que se tirara todo, pero esta es una recámara. ¿Hasta dónde llegó el agua? ¿Hasta acá? Ese fue el nivel más. O sea, todo lo que es primer planta se perdió. Las autoridades, la verdad, hay una ausencia total. Yo a qué me refiero, yo no veo aquí autoridades que nos estén organizando, alguien que se haga cargo de decirnos, ¿saben qué? Los labores de limpieza van a ser así. No, yo entiendo que somos muchos los afectados, yo todavía no alcanzo a dimensionar qué tanto de Tula está afectado. He visto también las noticias, somos muchas personas, pero este es el primer cuadrante, este es el centro, y el presidente municipal aquí no se ha parado. El gobernador supe que vino, pero no hay gente que nos esté organizando. Ayer nos estaban anotando supuestamente para apoyos, pero es la misma gente, la gente es la que nos estamos organizando. Aquí no hay una autoridad que nos dé indicaciones de, ¿saben qué? Miren, unos nos dicen que no saquemos nada, que porque van a censar las cosas y ver a cuánto ascienden nuestras pérdidas para podernos apoyar. Otros dicen que las saquemos, que para empezar las limpiezas. No sabemos realmente qué hacer. Entonces, pues las cosas que nosotros podemos ver que sirven, que son muy pocas, pues las tratamos de salvar, si se pueden salvar. Ahora, en cuestiones de saneamiento, ayer nos estuvo apoyando gente de la empresa UNE. El señor Noé Paredes mandó maquinaria. Del municipio no hay nada, no hay nadie quien... Los militares, pues sí, bajan, nos tratan de dar apoyo, pero igual, o sea, no vemos que esté organizado esto, o sea... ¿Cuántos días llevas limpiando, Daniel? Uy, pues apenas que pudimos, fue el martes, miércoles apenas nos pudieron sacar de la casa, porque esto estaba horrible. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en la refinería de aquí de Tula. También de ahí, de parte del señor Alfredo, igual es nuestro secretario general, nos está apoyando a todos los trabajadores, la empresa igual, para poder no tener problemas por la contingencia que tenemos en nuestro trabajo. ¿En cuánto estimas las pérdidas que tuviste? Uy, mira, perdón, pues la verdad no te podría dar un monto así exacto, pero pues contando todos los muebles y eso, son arriba de 100,000 pesos lo que se perdió aquí. ¿Cómo estás viviendo ahorita? Te digo que contamos con la parte de arriba de un departamento que mi hermano tiene, y ahorita él por su trabajo está en Pachuca. Pues ahí pudimos, pero pues no tenemos refri, no tenemos estufa, porque ese departamento estaba deshabitado. Entonces, mira cómo está acá. Ten cuidado. No te vayas arriba, ¿no? A ver. Todavía nos falta. Mira, o sea, la labor de limpieza, pues entendemos que pues será por cada propietario, ¿verdad?
pero imagínate cuánto nos va a tomar esto. Y te digo, sin el apoyo de las autoridades, porque ni siquiera que se acercaran a estas botas las conseguimos. Yo traigo ropa que ayer nos pasaron regalando, toda mi ropa se echó a perder. La gente, es la gente de hombro con hombro la que nos está apoyando. Yo aquí no veo ninguna autoridad tomando lo que tú dices, ¿no? Las pérdidas, ¿qué nos van a dar? ¿Nos van a apoyar con muebles, con dinero? No sé, pero sí requerimos mucho. No tenemos botas. Claro. Daniel, seguimos contigo. Vamos a regresar mientras tanto al estudio, Poncho. Gracias, gracias, Pamela. Pues ahí está, ¿eh? Ahí está lo que está aconteciendo, todo alejado obviamente de los discursos políticos y de las versiones oficiales. Un abrazo a todos ustedes, caramba.